Usa mi vida, Señor. Aún recuerdo esa corta oración, pero hecha con tanta convicción. Recuerdo estar ahí frente a esa primer fogata, en ese mi primer campamento de jóvenes en mi ciudad natal, en Monterrey. Y con tanta convicción, con mis ojos llenos de lágrimas, le dije a Dios, usa mi vida. Y a pesar de todas las vueltas que ha dado la vida desde ese momento hasta el día de hoy, Dios siempre ha encontrado la forma de recordarme ese compromiso que hice con Él. Lo que yo no sabía es que después de ese momento, mi vida estaba a punto de cambiar. Mi familia decide mudarse a los Estados Unidos de América y con ese cambio dejaría atrás mi México, mi idioma, mi cultura, mis tradiciones e iniciaría una vida completamente nueva. Ese primer año en Estados Unidos fue tan difícil. Lloré todos los días rogando a mis padres que me permitieran regresar a Monterrey para vivir con mi abuela. Y yo creo que los cansé tanto que me dejaron hacerlo. Y al regresar a Monterrey sin ellos, la vida no era igual. Me di cuenta cuánto amaba a mi familia y maduré tanto, aún en esa corta edad. Regresé a Estados Unidos. Prometí ya no llorar, aprender el idioma y acostumbrarme a mi nuevo país. Y me refugié en Dios, en la música, comencé a escribir canciones. Mi hermano y yo comenzamos a hacer nueva música y empezamos a ahorrar todo lo que podíamos para algún día lograr ese sueño de estar en un estudio de grabación. Y Dios, que es tan grande, nos permite grabar no solo un disco, sino tres. Yo te bendeciré. Bueno, y pasaron los años y aunque la música hasta el día de hoy sigue siendo una gran pasión en mi corazón, Dios extendió un poco mi radio de interés y conocí a Moisés. Después de algunos años de ser novios, nos casamos y como toda nueva familia, después de un tiempo estamos listos para tener hijos. Lastimosamente, un diagnóstico médico confirmó lo que ya yo me temía. Problemas muy serios de infertilidad. Pero no me di por vencida. Empezamos a orar primero, a buscar los recursos disponibles, médicos, tratamientos. Empezamos a ahorrar y a pedirle a Dios que nos diera la oportunidad de cumplir ese sueño de ser padres. Y bueno, después de varios tratamientos de fertilidad, y de intentar, de no darnos por vencidos, Dios finalmente nos dice que sí y el resultado fue positivo. Recuerdo la alegría y la felicidad. Lloramos, nos abrazamos, llamamos a nuestra familia, les contamos la noticia y lastimosamente, semanas después, perdimos ese bebé tan anhelado y eso fue un tiempo de tanta tristeza. De tantas preguntas, recuerdo preguntarle a Dios, ¿por qué mi bebé? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sí y después no? En preguntas muy difíciles. Y después de un tiempo decidimos intentarlo una vez más. Un nuevo tratamiento, inyecciones, chequeos médicos, dolor físico, dolor emocional, preguntándote va a funcionar o no. Lastimosamente no vuelve a funcionar. Y en medio de tanto dolor, de tanta tristeza, recuerdo una vez estar en mi carro llorando como una niña, diciéndole a Dios, háblame, dime algo, dime que me escuchas, dime que entiendes mi dolor. Y recuerdo bien al Espíritu Santo decirme aquí en mi corazón, no va a ser para siempre, ni tu dolor, ni tu tristeza, ni esta espera.
descansa en mi perfecta voluntad, estoy aquí llorando contigo. Y esas palabras trajeron tanto ánimo a mi corazón. Decidimos intentarlo una última vez y Dios, que es tan fiel, nos responde con un sí. Y finalmente nace nuestro primer hijo, Matthew. Y bueno, Dios, que no se queda con nada y nos da siempre más de lo que le pedimos, después de 2 años, sin necesidad de ningún tratamiento, nos regala ese bebé milagro, nuestro pequeño Lucas. No será para siempre este dolor, llorando a tu lado aquí estoy. Tus heridas con mi amor voy a sanar, descansa en mi perfecta voluntad. Hoy, por conexiones divinas, esas que sabes que solo Dios puede hacer, estoy aquí presentándote este disco, Amor Restaurador. Un disco que te invita a creer en Dios en los momentos más difíciles de tu vida, cuando no nace nada. Un disco que te invita a creer en la fidelidad de Dios. Y recuerdo esa oración que hice, quizás muy infantil, pero muy sincera delante de Dios. Y aún en este tiempo, después de todas las altas, las bajas, las pruebas, y de ver la mano de Dios, mi oración sigue siendo la misma. Usa mi vida, Señor.